¿Qué es tan importante es la vestimenta que proyectamos a través de ella? ¿Y cómo podemos organizar nuestro armario para eh, crear la mayor cantidad de outfits en base a lo que tenemos en nuestro armario? Vamos a hablar de un montón de cosas y definitivamente tenemos que hablar de esto. Erika Rojas es la invitada de hoy y ella es Personal Shopper de Asesorías de Imagen y ayuda a que encontremos irradiar con lo que estamos usando, como que a través de nuestros looks demostremos quiénes somos, ¿no? Más o menos yo lo Exactamente. lo veo por ahí y antes de uh -huh. comenzar te quiero agradecer por aceptar esta invitación. He dicho mil veces que me encanta lo que estás haciendo y Genial. creo que es un tema bastante Gracias. interesante. Para comenzar te quería preguntar como qué tan importante es la vestimenta? es súper importante ya que eh, o sea siempre la primera impresión vale sabes cuenta si tú vas a una entrevista de trabajo o tienes alguna cita o algo es indispensable que, que te veas bien obviamente tienes que sentir bien pero como que la primera impresión es lo que cuenta sabes porque tú llegas a un sitio y si tienes una buena imagen tienes una no, no necesariamente tiene que ser algo costoso pero simplemente algo que demuestre tu, tu personalidad este, te vas a ver bien, ¿sabes? Y ahí es como que marcas la diferencia al momento de llegar a algún sitio. ¿Crees que proyectamos, o sea, qué crees que proyectamos a través de la vestimenta? ¿Qué podríamos llegar a proyectar? Mira, podemos proyectar muchas cosas, actitud, seguridad, eh, personalidad. Tenemos muchas, muchas cosas que podemos proyectar. O sea, al momento de tú llegar a un sitio, si tú tienes una buena actitud, tienes una buena imagen. Eh, generas como que una confianza, ¿sabes? La gente te ve y dice, oye, esa, ella es una persona que está preocupada por verse bien. O sea, si se quiere ella, obviamente puede hacer otras cosas porque demuestra que tiene actitud. Entonces, como que al momento de, de llegar a un sitio, eh, tienes, tienes todo para, para, para ganarte lo que sea. O sea, por ejemplo, yo voy a una entrevista y me voy así súper bien arreglada y con buena actitud y yo sé que yo puedo lograr llegar a tener el trabajo que yo quiera. Claro, y además que puede suceder todo lo contrario también, ¿verdad? Proyectar eh, si nos sentimos mal. Claro, claro, por, exacto, tal cual. Si tú por lo menos no reflejas seguridad en ti mismo, obviamente yo no puedo confiar en ti, me explico, porque ni siquiera no me generas esa, esa, esa confianza, así como que tiene una buena actitud o una mala actitud. O sea, la, la ropa tiene que ver mucho, mucho con, con la, las personas. O sea, no, no porque lo veas como... Ah, y es porque solamente imagen, ¿sabes? Sino claro. Que obviamente, si tú te preocupas por verte bien, la gente se, se va a sentir bien contigo. No, y, uh -huh. y realmente es como proyectarse, porque yo creo que se puede notar cuando. No, no creo que sea 100%. O sea, si alguien está triste, no vas a decir, se puso esa falda roja y sé que está triste. No, exactamente no. No, para nada, obviamente. Pero sí puede que hayan algunos reflejitos ahí de, de que a lo mejor no se está cuidando. Estéticamente y que dices que sucede. ¿Qué sucede acá? Claro, claro, claramente. O sea, y lamentablemente nosotros comemos por los ojos al principio todos. O sea, eso es algo que no podemos evitar. Entonces, no, por eso te digo, no necesariamente es todo, pero es un porcentaje bastante alto lo que tiene que ver la imagen, cómo nos proyectamos, cómo nos vemos. Entonces, hay que trabajarlo. O sea, todos podemos eh, llegar a tener buena buena proyección de imagen si lo si no, si lo queremos pues uh -huh. ahora yo tengo una duda con respecto a las modas Ajá. porque okay. obviamente hay tendencias eh, por temporadas y todo el tema seguir modas sí. o no mira depende depende hay gente que le gusta por lo menos a mí me gusta o sea yo veo las modas pero a la vez la adapto a mi estilo sabes Claro. O sea, no estoy del todo con la moda, simplemente veo algunas cositas que me gustan, tendencias, si me parece que se puede adaptar a mí, a mi edad también. O sea, no estoy vieja tampoco, pero, claro. pero considero que hay cosas que no me van a quedar bien, ¿sabes? Entonces trato como que adaptarlo a mi estilo. Eso hago con las personas también. Cuando hago una asesoría, primero veo cómo es su estilo, le hago un test de de muchas Le hago varias preguntas, ahí hacemos la definición de estilo y sabemos qué es lo que le puede quedar bien y adaptado a lo que a ellos les gusta, es que comenzamos a agregarle nueva, nueva nuevos looks y nueva, nueva forma de vestirse. Sí, yo igual tenía como esa duda, como por ejemplo si eres una persona bajita o una persona okay. gordita y todo el tema, entonces de pronto quieres seguir esa moda que, que quizás no te queda tan bien. Entonces, es que, claro, igual depende. O sea, obviamente, eh, cuando, por lo menos cuando yo hago la asesoría, lo que busco eh, en la persona es hacer su estudio de morfología y allí ver qué es lo que le conviene y qué no le conviene al momento de vestirse. ¿Ok? O sea, por ejemplo, no sé, te vas a probar, tú eres una persona bajita, entonces yo busco que te coloques pantalones que sean de talle alto para que te puedas alargar un poco más. O sea, siempre como que jugar con, la, con la, lo, lo visual, ¿sabes? Como juego visual. Tratamos de que de que se vea armónico el cuerpo. Claro, Entonces, y además, eh, o sea, aquí el, entro yo como en un debate interno porque uh -huh. de pronto puede que esa moda no te represente. Por eso hice esa pregunta. Entonces, yo quiero seguir esa moda. Okay, no. pero no te representa igual es que es, es, primero tenemos que aceptarnos nosotros como somos. O sea, si yo soy una persona que a mí me gusta simplemente vestirme de una manera, yo tengo que aceptarlo. O sea, puede estar la moda ahí, pero simplemente no me identifica, no, no la uso y listo. Al menos que quieras expandir un poco tu mente y, a, y agregar como que nuevos looks a tu, a, tu, a tu armario y bueno estar como un poco más en tendencia a la moda, entonces ahí sí como que buscas la manera de, de ver qué te puede quedar bien dependiendo de, de, de tu morfología sí claro además de lo que te gusta ahora aquí pensando yo creo que sería como un 50% vestimenta y también 50% actitud o hasta totalmente, más o hasta más totalmente. actitud, la actitud que lo es todo porque la también actitud lo es todo. ahí pienso a lo mejor es horrible para mucha gente no o sé sea, usar una camisa decolorada, colorada con manchas de cloro y un montón de cosas. Pero si tú tienes la actitud sí, bueno. para llevarla, estoy dando Real. un ejemplo súper drástico: sí, que si claro, rota no, y demás. Es... Claro, no, pero está bien. Bien. bien, o sea, son cosas, si tú tienes la actitud, saber súper bien, o sea, Simplemente que te guste. Por lo menos esa, eso que estás diciendo del de, Tay Day se llaman, que es como todo, esa tendencia que hay ahora, que es todo como decolorado con cloro. Sí, sí. Que se ven como manchas así. Esa es una tendencia, ¿sabes? Tú puedes optar por usarla. No sé, por ejemplo, si, si no eres, no quieres así llamar mucho la atención, puedes hacer, o hacerlo con una polera simplemente, agregarle una chaqueta, simplemente para que se vea como los detalles y, y no sea se tan exagerado al momento de vestirte, ¿sabes? Como hay otras personas que se visten completamente así y es, es cuestión de actitud, o sea, de personalidad. Por lo menos a mí me encanta. No, no tengo, voy a sí, ver gracias. si hago... Un video creando uno de esos, Sería porque genial. es súper fácil, concloro. Sí, sí. Se ve genial ah, bueno. y no necesariamente tienes que ir a comprar. Claro, yo voy a poner aquí en YouTube eh, tu Instagram, ¿Ya? pero para ¿Ya? las personas que lo van a oír solamente y no nos van a ver, ¿cuál es tu Instagram? Para que lo vayan buscando. Mi Instagram es Erika Vigail. Erika, o sea, es Erika Vigail, pero con una sola, a. Erika Vigail. Bueno, y ahí yo, ella, ella igual siempre está publicando. Sí. Exacto, casi siempre estoy subiendo más, más que todo historias. Bueno, uh -huh. síganla. Gracias, y, síganme. Bueno, claro, continuando con el tema, eso pienso yo, como de pronto Ajá. podríamos llegar a estar incómodos con lo que llevamos puesto, y, y lo digo igual por experiencia, porque no sé. Okay. De pronto, hace mucho tiempo ya, no, he llegado a querer ponerme unos tacones súper altísimos. O unos tacos porque estaban como de moda y esa no era yo. Entonces ahí viene como la actitud y lo que quieres reflejar más lo que tú eres realmente, porque es como... A ah, lo que tú eres realmente. No te vas a ver bien. Te lo digo por claro, igual es, es, es como aceptar, ¿no? Aceptar simplemente lo que nos, no, nos hace ver bien y nos hace sentir bien a nosotros mismos. Porque yo no puedo reflejar una actitud o sea, y personalidad teniendo unos tacones que me hacen sentir incómoda, que voy a caminar mal. Entonces automáticamente te vas a ver extraño, ¿sabes? Como algo le pasa. No sé, bueno, yo lo, yo lo veo así. entonces Probablemente como... decían eso de mí. Sí, prefiero irme como por lo seguro, por algo que me... Guste que yo sé que voy bien, que me voy a sentir bien, entonces es como eso, sabes. O por lo menos, si quieres hacerlo porque no sé, quieres inventar algo nuevo, entonces trata de probarte los pruebas lo a ver, practica, sabes. Así como para que no te sientas, porque lo ideal es que cuando tú éste salgas a algún lado, te sientas segura de, de cómo estás. No hay nada peor que tener algo puesto y te, y te sientas que te arrepientes por lo que te pusiste, sabes lo peor. No, me que pero... sientes. Como que sientes que Ajá. no eres tú igual. No sé, se me ocurre otro ejemplo, como un vestido pegadito, pegadito, pegadito. Que Ajá. de pronto podría usarlo, pero no es mi estilo. Seguramente no todo es el vestido, mundo te va a decir claro. qué bonito te queda y tal. Pero yo soy Exacto. de esas que si a mí no me gusta, como me queda, por más que. Yo me soy digan, igual. Mmm, yo soy igual. No me lo voy cual. a poner. Yo, Gracias, a mí pero... me parece que los vestidos pegaditos se ven súper lindos en, en las mujeres, pero yo. En particular, personalmente, casi no, no uso, o sea, tiene que hacernos sé, en verano, una vez a la, a la cuaresma, sí, que me da por como que se me vea un poquito más el cuerpo, pero por lo general siempre estoy como algo ancho abajo o algo ancho arriba, como que trato de usar eh, variedad, ¿no? Siempre como que lo mismo. Claro, mm -hmm. bueno, de, de eso vamos a hablar en un ratito porque hay gente sí. que siempre usa lo mismo, entonces vamos a hablar. Exacto. De eso. Y También. ahora... Eh, adentremos el tema de personal shopper y de hecho dije okay. esto no, no se me puede olvidar decirlo que ¿Mm? y te lo comenté que yo pensaba que esto era solamente para gente millonaria y gente famosa y no, no nada no que verdad. ver o sea la verdad es que está genial de hecho eh, que que hagamos esto porque primero hay veces en las que o sea, seguramente hay gente que, que lo tiene todo resuelto en la vestimenta y cool por ellos. Pero hay otras personas como yo y seguramente sí, muchos claro. que de pronto no sabes qué comprar, no sabes qué te queda bien, quizás tienes ropa y no sabes cómo usarla al 100% o cómo aprovecharla al 100%. Y yo quería que tú me dijeras. Eh, ¿Cuáles son los errores, por decirle así, más comunes de la gente en general o de tus clientes? Algunos de ellos. Mira, eh, lo, los errores más comunes que cometen las personas al momento de comprar es que ellos no revisan lo que tienen en su closet, ¿sabes? Simplemente compran por comprar. Entonces, al momento de cuando yo les hago el armario de tox que revisamos toda la ropa, sacamos todo lo que tiene. Ahí nos damos cuenta de que tienes cinco camisas iguales, cuatro pantalones iguales y entonces vives uniformado en la vida, ¿sabes? Entonces como, ¿qué estás haciendo? O sea, estás haciendo un gasto innecesario para tener cosas que no vas a utilizar, o sea, y las utilizas, y entonces me, me vas a decir, oye, es que me siento igual, siento que todo el tiempo estoy igual. Claro que estás igual porque estás comprando las cosas muy parecidas. O sea, me ha tocado clientes que tienen cinco o seis vestidos de flores, salve el, el, el estampado idéntico, ¿verdad? O sea, es una cosa que tú te quedas como que. No entiendo por qué haces eso. O sea, no, no, es, no es necesario tener seis vestidos a tener tres, por ejemplo, pero tres vestidos funcionales. Por ejemplo, uno negro básico, normal, uno de flores y uno, no sé, uno de un tono más claro. Ya ahí, entonces, claro. con el, nada más con el vestido negro ya puedes armar muchos looks. No necesariamente es una sola vez que te lo puedes poner. Entonces, cuestión como que de, de eso. Yo me encargo como de, de armarle el look. Con, diferente, o sea, con la misma ropa uh -huh. para que entiendan que, que, que lo pueden usar de varias maneras. Entonces a veces me dicen, oye, no se me había ocurrido esto antes y se quedan así como que, uy, ¿verdad? ¿Sabes? Como... Es, sí, sí, por lo menos. <laughs> sí, yo por lo menos eh, vivo rodeada de mucha gente que sabe de moda, de ropa entonces a ellos, ellos siempre me dicen, de verdad hay gente que necesita esto, o sea, de verdad hay gente que no sabe vestirse porque ellos ya saben vestirse porque han claro. trabajado. Entienda toda la vida, o, o, tiene, sí. o hay gente que tiene esa, ese gusto por, por las tendencias, por la moda, pero hay gente que simplemente no está con eso, ¿sabes? No se preocupa por, por. Simplemente compran, te lo pusiste, me gusta, se me queda bien y listo. Entonces, es como que ayudar a ese tipo de personas que no saben. Lo que es eh, hacer eh, mezclas de, de, de outfit con, con todo, darle la funcionalidad a toda la ropa, ¿sabes? Puedes tener 33 prendas en tu armario, pero 33 prendas funcionales que te pueden dar varios looks y, y no te vas a ver igual, siempre te vas a ver diferente. Claro, mira, a mí se me ocurre otro errorcito, como clasificar la ropa, Ajá. porque lo vi en mí que hablábamos, okay. que, que de pronto yo digo, esta camisa es para trabajar y nada que ver, o sea y la he usado para trabajar y más nunca la usé y entonces, ¿cuántas otras cosas pude haber hecho con ella o puedo hacer con ella si no la clasifico? encasillarla Exacto. Mira, ese, ese, ese es otro problema también que, que tenemos nosotros como seres humanos que, que todo lo clasificamos, todo lo etiquetamos o sea, no simplemente con la ropa el ser humano, todo es así por ejemplo, no sé, tienes una relación de pareja, un ejemplo, y automáticamente cuando tienes muchos problemas con esa persona tú la etiquetas y dices, "No, lo que pasa es que tal fulanito es así." Y no te das no te das la oportunidad de ver que las personas pueden cambiar o pueden mejorar. Entonces, claro. así pasa igual con la ropa. Nosotros podemos tener mucha ropa eh, etiquetada diciendo, "Esto es para salir, esto es para rumbear, esto es para comer, esto es para dormir." Obvio, obviamos o, la pijama, la ropa de pijama, pero claro. esto es para un café, esto, entonces lo que hacemos es que tenemos mucha ropa eh, clasificada, etique, o sea, etiquetada y al final no nos damos cuenta de que podemos utilizar un pantalón de vestir con una básica y unos zapatos deportivos y una chaqueta de jean y ya te ves, ya tienes un look casual. O sea, no necesariamente es un pantalón de vestir nada más para ir a trabajar. Y eso también pasa mucho. Muchísimo, Yo, muchísimo. Otra que se me ocurre es <laughs> bueno, es evidente como no arriesgarse Ajá. a experimentar combinaciones o algo así. Como porque ya sí, tú también. sabes que te queda bien. Exacto. Errosado, Vas como por tu zona segura. Vas por lo seguro siempre. Nosotros, los seres humanos, siempre vamos por lo seguro. No es que esto yo sé que me queda bien, esto es lo que me voy a comprar. Y no eh, abrimos nuestra mente y empezamos a probar cosas nuevas. O sea, yo, por ejemplo, en Venezuela, la, las mujeres venezolanas. Solanas están acostumbradas a ese tipo de, de estilo, así como muy al cuerpo, que se note la figura, que todo el tiempo se vean voluptuosas, o sea, y no entienden que es algo más allá, o sea, no necesariamente siempre te tienes que ver sexy, te puedes ver simplemente claro. bien, agradable a la vista, entonces, como que está ese choque. Entonces, por lo menos, yo cuando llevo aquí a Chile, me doy cuenta de que aquí las personas no están, o sea, no se preocupan por eso, no están como que en esa onda de que se le vea al cuerpo. No, ellos más bien, yo me he dado cuenta que les gusta más demostrar estilo, ¿sabes? O sea, las mujeres chilenas les encanta, o sea, yo me he dado cuenta que, que les gusta estar a la moda, tener, tener, estar en tendencia, o sea, eso es lo que yo me he dado cuenta de aquí. Entonces, ahorita que, que, que estoy ahí actualmente en Zara, me, me empecé a probar más pantalones de otros, de otros modelos, no sé, lo mismo. Y ahora los amo, o sea, no, no me importa que no se me vea nada. A lo mejor me puedo poner un pantalón y no se me ve nada. Yo internamente sé que tengo lo que tengo pues, la claro. te pero no necesariamente <laughs> tengo que mostrarlo. Entonces, claro. es esta cuestión, todo está, por eso, digo, todo está en la actitud y en la personalidad de la persona. Sí, yo pero creo que sí. O sea, es, 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 claro, es un punto bastante importante el que estás tocando, es muy cierto, eh, es como un contraste de realidades. Que, bueno, también tiene que ver con la sociedad y todo el tema, pero yo también como me siento identificada con lo que tú dices y, uh -huh. y en mi caso en especial que de pronto yo tenía el complejo en Venezuela de que yo no tenía senos y yo no iba a triunfar. Ya eso era mi, mi destino. <laughs> y uh -huh. obvio cuando llegué acá, además de la vestimenta que es distinta, un montón de cosas distintas, uh -huh. a diferencia de muchas personas que se ponen como, ¿y por qué son así? ¿Y por qué esto? Pero sabes qué pienso yo que se aceptan muchísimo más, que trabajan con lo que tienen y tiene que ver con el, o sea, tiene que ver también con la vestimenta lo que tú estás diciendo, o sea, van con la moda y se ponen lo que va con ellos y, y se ve súper. Y sí, aquí, o sea, y no les importa o sea, verse, que no se le vea nada. Simplemente se ven bien y ya, ¿sabes? Es cuestión de actitud. Todo está en la actitud que tú tengas ante las cuestiones. O sea, pero ese es ese, ese cambio cultural también, porque en Venezuela son así. O sea, Venezuela y Colombia también son mujeres que les gusta mostrar las curvas. O sea, es algo que no, no se llama, no lo pueden evitar porque ya es cultural. Entonces, tú claro. sí te dejas llevar por la influencia, lo que ves, por lo que sí. ves. Entonces, ya, puedes cortar ahí. Que la niña Sí, yo, yo edito, tranquila, yo edito. ¿Sí? Tú la puedes regañar, tranquila, yo. <laughs> Sí, porque coño. Ajá, bueno. Ver, seguimos. Qué ¿Por Se puso a pegar brinco a la cama. Nada, que obviamente también puede que eso sea parte de lo que sería la moda de allá, entonces tampoco es algo que se critique, es parte del la vestimenta claro la no vez. no o sea simplemente es parte pero eh, eh, también puedes ayudar a esas personas asesorándolas diciéndole oye mira te puedes poner esto no necesariamente tienes que usar el mismo pantalón así pegadito te, hay muchísimos bueno yo te pasé la lista de la cantidad de pantalones de modelos de pantalones que hay sí me encantaron en todos jeans. entonces todos son súper lindos y se ve genial en las fotos entonces tú ves la diferencia y dices oye voy a probar a lo mejor con mi tipo de cuerpo, a lo mejor no me sirve este, pero me sirve el otro, y entonces claro. si vas como que probándote hasta que veas que te, que te quede bien. Sí, bueno, yo quería comentar mi experiencia porque yo tuve una asesoría contigo y sí. quedé encantadísima, superó mis expectativas en lo gusta, absoluto, genial. sí, y quiero hablar de eso. Bueno, primero, okay. si las personas que nos están oyendo, tienen curiosidad, eh, sigan oyendo porque, porque van a saber lo que pueden lograr a través de una asesoría. Y, Exactamente. Insisto, parecería algo muy básico que tú dices: Bueno, pero si yo ya sé que poniéndome una camisa negra y un blue jean ya me veo bien, pero yo creo que, que se te abre un poquito más la mente. Eh, te quería también. preguntar. ¿Cómo podemos eh, determinar la ropa que le queda bien a cada quien? O sea, los datos que tú necesitas. ¿Qué es lo que es determinante para ti para saber y para asesorar a esta persona? Mira, lo primero que hacemos, o sea, lo que hace un, un asesor de imagen es eh, hacerle el estudio de morfología, el tipo de cuerpo, ¿ya? El estudio de estilo, para saber qué tipo de estilo es lo, lo, que, lo que le gusta. Claro. Entonces, en base a eso, nosotros ah, también, eh, con sus medidas, obviamente, también... Cuerpo, determinamos qué son las cosas que le pueden favorecer a, a la persona acorde a su estilo a su personalidad a lo que a ellos le guste también claro. tenemos está el fondo de armario que es que, que son prendas atemporales que siempre van a permanecer en tu closet independientemente del estilo que tengas o de cómo seas porque son prendas básicas y son funcionales y son importantes para un fondo de armario de cualquier persona independientemente del estilo que sea entonces, ya en base a, a, a lo que necesita tener en su armario, comenzamos por desglosar ya las prendas que les favorecen más. Como te estaba comentando lo del tipo de cuerpo, si es muy bajita, usar un pantalón de talle alto, o por lo menos utilizar eh, prendas, eh, un tono monocromático, que sean todos del mismo color, toda de negro, por ejemplo, que te va a alargar la silueta. O sea, todo depende, depende de cómo, de, de cada, cada persona, por eso es algo personalizado, por eso es genial, es fundamental hacerlo porque tú comienzas a conocer y saber qué es lo que te queda bien y qué no te queda bien. Claro, y está genial lo que tú dices porque obviamente es en base a la persona, no es que tú vas a llegar a decirle te tienes que poner esto, es... No, 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 no. es más que... Te va caminando a que a través de los conocimientos y la personalidad, ahí se junte todo y luego cual. algo chévere. Ahora, y logras algo chévere en base a cómo es la persona. Claro. Cuéntame sobre los armarios sustentables. Háblame un poco más de eso. Mira, los armarios sustentables, eh, lo que yo estoy haciendo, estoy tratando de hacer como un movimiento sobre eso también, como para crear conciencia, porque las empresas textiles, o sea, la cantidad de, de agua que gastan para la fabricación de la ropa es increíble. Y entonces eso está dañando mucho el medio ambiente. Sí. Eh, que cuando hablamos de, de armarios sustentables son prendas que de verdad o sea tengan una buena utilidad en tu armario que no la dejes por te, o sea no la tengas ahí por tenerla sabe que sea una prenda eh, que también esté fabricada con cosas eh, sustentables que que tú puedas tenerla sin tener esa conciencia de que estás dañando el medio ambiente Okay. Entonces, eh, en base a, a, al conocimiento que tú puedes tener de cómo, o sea, tener esa preocupación de saber de dónde viene la ropa, o ¿sabes? Que, ¿Cómo está creada? O sea, ¿Cómo la fabricaron? ¿Quién la hizo? Cómo, esa cuestión es, es tener conciencia ambiental. Entonces, en eso también me baso yo cuando hago las asesorías, les, les, les puedo decir más o menos que revisen las etiquetas, que vean de qué, cómo están hechos, si son cosas naturales. Soy partidaria muchísimo de, del intercambio de ropa entre las personas, ¿sabes? Por ejemplo, claro. hacer como que esos bazares esos así con, con prendas usadas que estén en buen estado, obviamente, y darle la utilidad a las prendas que, que no vayas a utilizar. A, a lo mejor a otra persona sí le puede servir. Entonces, como que es, es esa cuestión de, de, de abrir un poco la mente porque la gente está como acostumbrando, ¿no? pero es que yo tengo que comprar y tengo que comprar y no es necesario. O sea, hay claro. prendas y no bellísimas de en locales vintage, exacto, en locales vintage que puedes conseguir prendas muy lindas, originales, que no las va a tener nadie. Entonces, como que es esa cuestión de, de tener un poco más conciencia con el, con el planeta. Uh -huh. Sí, me parece súper, súper genial, la verdad. O sea, sí. sabes que yo estuve viendo eh, un poco, porque fíjate que, no sé, yo creo que hasta el año pasado yo no sabía, y yo soy súper ecologista. Y admito que yo no okay. sabía eh, lo que hace la industria textil para el medio ambiente y hasta la explotación de personas, ¿no? Entonces, okay. es interesante. Obviamente yo no he hecho el estudio ni nada, pero hay ciertas marcas que uh -huh. son expertas y tienen años en esto y todo el tema. Y seguramente esto fue lo que, lo que yo vi, que hay prendas más costosas, sí. Pero se enfocan en este tema. Y yo creo que yo haría ese sacrificio de comprar a lo mejor algo al doble. Un pero, poco más costoso. ¿verdad? Pero con un poco de conciencia de que sé que estoy contribuyendo totalmente. Exactamente, totalmente. Claro, te, te puedes sentir tranquila de que no estás afectando a nadie, o sea, es algo que, que lo estás obteniendo, pero sabes que es algo que te va a permanecer en el tiempo, te va a dar una mayor funcionalidad. O sea, lo importante es, es eso, pues, por lo menos Sara, que es donde yo, yo estoy, yo trabajo actualmente, tiene una línea de, de ropa que se llama John Life, tiene la etiqueta, ahí tú, tú ya cuando dices John Life, ya sabes que es prendas que son... Mmm, hechas con, con cosas naturales que son creadas o sea esa parte ecológica entonces es como una parte de Sara que tiene que tiene eso entonces es buenísimo porque ya todo el momento de, de estudiar la prenda tú puedes claro. tomar la decisión o sea tú eres responsable de, de lo que haces ¿sabes? entonces es como más que todo esto pues ser un poco consciente ya hay varias varias tiendas que tienen esa esa categoría así de la parte sustentable y es genial porque eso es lo que se viene ahora eso es lo nuevo no, y está genial no porque seguramente como yo hay muchas personas que de pronto no tenían idea del de daño Ajá. que puede estar haciendo al contribuir y comprar y comprar y comprar. Ojalá que haya un poquito más de conciencia. Sí, exacto. Sí. Bueno, de, de hecho, hace poco hice un curso con el personal Chopper Chile de Macropronóstico 2022, que, que trata sobre la economía, de cómo va a evolucionar el mundo textil... Eh, estos dos años que vienen, y habla más que todo sobre eso, ¿no? Sobre la parte sustentable, todo lo que va a venir con, con respecto a ese tema viene bastante fuerte. O sea, las empresas van a estar así como muy dedicados a eso, y es genial porque, o sea, este es nuestro planeta y tenemos que cuidarlo. Así que podemos vernos bien sin hacerle daño a nadie. Así me gusta, así. me gusta. Bueno, uh -huh. y yo quería mostrar un videito corto para los que nos estén viendo por YouTube. Igual vamos a ir como diciendo lo que sucedió. En este video yo me probé mi propia ropa, obviamente, <laughs> después de la asesoría. Exacto. Eh, sí. Así que yo sentí que, que fue súper cool porque... Eh, déjame ir buscando el video. Mm -mm -mm. Okay. Yo sentí que fue súper cool porque ella me ayudó a a ver looks que de pronto ni siquiera se me habían imaginado. Ni te lo imaginaste. Claro, y por el mismo tema de, de, de decir como, de ser un poco simple, no, no se te ocurre decir, esto me podría quedar bien con esto. Este fue eh, como uno de los looks, y de hecho... Con la camisa que era solamente para trabajar. Eso iba a decir, la camisa que era solamente para trabajar. Aquí tú me dijiste que hubiese sido como... O que tú te lo imaginaste como con una camisa blanca un poquito más eh, larga, ¿cierto? Un poquitico más larga, sí. Igual no, no, no se ve tan mal. Igual me gustó. Claro, sí, se ve genial. Y... Está súper verano. Bueno, ahí hice puras payasadas. Ahora agregándole una chaqueta negra de cuero. La de polipiel. Uh -huh. Exacto. Sí, este bien. otro look que este me encantó y en mi vida genial. me iba a poner esto así. exacto. Este es esto otro me que yo sí, lo había visto, genial. lo había visto, pero nunca nunca tomé la iniciativa. imaginaste que te lo podías poner. Nunca. Claro. Sí. Y... Eso pasa mucho también. Sí. Y luego que me lo puse dije esto está genial, ¿por qué no lo hice antes? Luego le agregué Exacto. una chaqueta de jean. Ajá. Este era otro caso especial porque yo, de hecho, te comenté que yo me puse esta camisa una vez, la negra con puntitos blancos. Y un amigo que seguramente él ni se acuerda, pero en mi mente se quedó por el resto de la vida. Él me dijo: Obviamente. Ah, te vi de lejos y pensé que eras una vieja. Nunca más me la puse. <laughs> me muero. <risa> <risa> claro. Y mira, este, esto tampoco lo, lo habría pensado así de básica un poco he llegado a hacer eh, sí. ponerte una camisita blanca abajo o amarrártelo uh -huh. Esto Sí, es, es que ya que hay automáticamente esta, esta idea que también me diste que es como de verdad, El en detalle. la historia yo iba pensando, ¿cómo no lo pensé? Pero bueno, sí, agarren sí. dato aprovechen y agarren dato también en a mí. El detalle de la camisa. Sí, el detalle de la camisa por dentro. Entonces, bueno, Tal yo cual. creo que con una camisa puedes hacer un montón de looks. Este fue otro tema. Esta, esta falda. Esta me, la me puesto, encantó, esa falda. Me la he puesto poco y tenía como esa cosa de que, bueno, no sé si me vaya también con una falda larga. Sí, total. Me dijiste que la usara con un suéter y dije, ¿en serio? Uh -huh. Queda bien. Me la puse y me encantó. Sí, cual, claro, espectacular. O sea, también la idea con de este video, básica. La idea de este video es que vean como todos los looks que pueden lograr uh -huh. solo con la ropa que tienen en, en el armario. Eh, Totalmente. ¿Y qué cantidad de looks pueden lograr? Esta era otra cosa que Ahí yo está dije el pan como... Del algo, el ¿Pantalón del trabajo? ¿Pantalón del trabajo? ¿Cómo ponerme <laughs> algo de animal print con con rojo, en serio. Me gustó. Genial, este espectacular. Me gustó. Uh -huh. Sí, se ve muy, muy lindo, la verdad. El rojo en Animal Prince se ve increíble. No sé por qué, pero los dos tonos como que se ven súper cool, así como que le da mucha, mucha personalidad la, a, al look. Sí, de hecho creo sí, que es este el, el look que más me gustó. Uno de los favoritos, sí. Sí, de verdad. Está muy, sí. muy lindo. Uh -huh. Ok. También me gusta. Terminé la, mi payasa y, y me divertí demasiado. <laughs> Robándote la ropa. Sí. Y bueno, sí, no. bueno es que eh, me, me encantó. Me encantó que, que hayas podido ya, como que, porque, o sea, abrir tu mente en, esa, en ese aspecto, porque ya en el momento de ir a comprar vas a tener como mayores ideas, ¿sabes? Y claro. por ejemplo, bueno, la, la ruta de compras que te, que te dije, la lista, que es la que ya, ya sabes. ¿Qué tienes que ir a comprar verdaderamente que de verdad necesitas? O sea, es una eso, compra consciente. Sí, eso justo quería decir, porque eh, uno cree que, o sea, solemos decir, no tengo nada de ropa. Puede que sea cierto, o a lo mejor ni siquiera sabes lo que tienes en tu armario. Entonces dices, no, yo tengo que salir corriendo a comprar un montón de ropa, pero no tengo dinero, entonces te quedas ahí. Y lo genial de esta asesoría es que también determinando todas las prendas que tienes, uh -huh. eh, Erika te dice, mira, yo creo que te hace falta esto, esto y esto. Y ya, no, no, de verdad, no te van a mandar a comprar una tienda entera. No, no, no necesariamente tal cual. Con las prendas que tienes en tu armario, puedes crear looks fantásticos y puedes ir a cualquier eh, lugar eh, donde amerite la, la, la ocasión y te vas a ver genial. Uh -huh. Ahora, ¿cada cuánto tiempo uno debería ir a comprar ropa en base a todo esto que ya hemos hablado? O sea, igual depende, depende, igual eh, siendo consciente, o sea, nosotros por lo menos eh, aquí en Chile están las temporadas marcadas, ¿sabes? Primavera, claro. verano, otoño, invierno. Entonces... En base a los armarios cápsula que puedes crear durante todas las temporadas, tú puedes ver qué es lo que verdaderamente te hace falta en esa estación. Por ejemplo, si estamos en otoño, o sea, en invierno, por ejemplo, que es donde más necesitas abrigos y toda la cuestión, verificar tu fondo de armario, si ya tienes las prendas de fondo de armario completas, si ya tienes eh, las tienes un armario cápsula que son de 33 prendas para utilizarlas durante ese periodo de, de estación, no sé, por lo menos ahí puedes verificar si te falta alguna básica, si te falta algún abrigo negro o algo que necesites para, para usarlo. Pero lo importante es como eso, tener como que el fondo de armario listo y las, y las prendas de, de, de armario cápsula completas. Si ya consideras que te faltan, pues ahí puedes optar por comprártelo. Pero, o sea, es más que todo conciencia, porque igual te puedes comprar las cosas cuando tú quieras. cuestión de, 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 de decisión de cada quien. Claro. Pero es como eso, pues si ya tienes tu armario completo, si ya puedes armar varios looks con la ropa funcional que tienes, pues entonces no es necesario hacer una compra. Pero puede ser eso, cada, cada temporada puedes comprarte alguna, algunas prendas. Como para complementar, me imagino, lo que ya tienes. Como para complementar lo que ya tienes, exactamente. sí y Pero no, de... así que hay gente, disculpa que te, que no, te interrumpa, tranquila. hay gente que, que, que por ejemplo, eh, compra desmedidamente, ¿sabes? Compra semanalmente, todo el tiempo está comprando comprando. Entonces ya ahí, esa es una parte ya de un vacío emocional que ya tienes que trabajar porque eso también es otro tema. O sea, cuando las personas son compradoras compulsivas, son personas que tienen vacíos emocionales y buscan la manera de llenar esos vacíos con, con eso, con eh, gastando, buscando, viendo qué los hace llenar y eso, y por eso siguen y siguen y siguen, y lo que hacen es acumular prendas. Claro, por eso, por ahí vamos o menos la pregunta, porque hay gente que de pronto compra tanto que yo digo Cuántas veces hay que sí, comprar. O sea, no, no necesariamente tenías que comprar tanto, pues simplemente saber comprar, saber utilizar comprar las prendas fundamentales para que puedas tener tu armario funcional y, y te puedas ver variado, o sea, tengas variedad, tengas variedad en tu closet. Otra pregunta que te quería hacer es que si tú asesoras tanto a hombres como mujeres y si es así, ¿qué tanta diferencia hay en la asesoría de ambos? Como clientes y... Sí, como clientes. Sí. Bueno, mira, eh, la diferencia que hay entre ambos, o sea, sí es, sí asesoro a ambos, a hombres y mujeres. La diferencia que hay, por ejemplo, a las mujeres, le eh, como que lo diferente que, que tiene es que le doy parte también de visajismo, automaquillaje, mm. toda esa parte de, más de, 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 de eso, pues de, de la parte de maquillaje, del rostro, como... como Cómo pueden hacer la preparación de piel para maquillarse. Entonces, ese es como el plus que es para las mujeres. El hombre, más que todo, es el tipo de cuerpo, las prendas que pueden utilizar, el armario, el, el de armario, verificarle qué es lo que tienen las prendas, decirle cuál es su fondo de armario, cuáles son sus imprescindibles, cómo puede combinar las prendas. Entonces, a ellos, como que le doy la parte de colorimetría también, le explico los colores que pueden combinar según su tipo de piel. Eh, eh, eso es como que en general a ambos, pero la mujer más que todo la diferencia es esa parte de automaquillaje que es bastante inter interesante porque obviamente hay mujeres que no tampoco saben maquillarse eh, yo estas cosas las he aprendido porque a mí, me, o sea, yo me gusta la imagen, es algo que me gusta, ¿sabes? Claro. A mí me, yo, yo soy una persona como buena librana, como buena libra que soy eh, soy muy estética me encanta, o sea, que todo se vea bonito, que se vea bien me preocupo por los detalles en ese, en, esa, en ese aspecto, ¿no? Entonces como que eso es más que toda la diferencia que hay entre la, una asesoría de un hombre o una asesoría de una mujer. ¿Y crees que los errores eh, son los mismos? Por llamarle error, por llamarle error porque tampoco, no sé. Mira, eh, son parecidos igual, los hombres también tienen esa, esa cuestión de comprar lo mismo. Eh, básicamente ellos son un poco más dejados con, la, con las cosas, ¿no? Por lo menos pueden tener simplemente tres pares de zapatos, pero entonces los tres pares de zapatos los usan para todo. O, por ejemplo, las prendas que tienen no se fijan en los detalles, que es lo, lo que aplicamos nosotros, lo, el método con Mari. ¿Te acuerdas que, que hablamos sobre eso? Sobre, sobre hablar de las emociones que te, que claro. te genera una prenda. Entonces... Sí. Ellos en esa parte hay, no son muy preocupados por, por los detalles. Algunos hombres, personas sí, pero hay hombres que, que no. Entonces, como que llevarlos a ese entendimiento de que hay prendas que ya no dan para más. O sea, el hombre, a diferencia de la mujer, hay que hacerlo entender de que ya puede soltar la prenda. ¿Me explico? A diferencia sí. de la mujer que siempre necesita prendas. Entonces, claro. el hombre no. El hombre es como que no, pero esto todavía me sirve. Y es como, no, bótalo. Es el momento de botar la prenda. Déjala ya no ahí. da para más. Máslo. Sí, sí, tal cual. Es más que todo lo que me ha pasado en experiencia con hombres. Bueno, yo sí. creo que ya estamos finalizando, pero antes me gustaría que me dijeras tres okay. prendas que necesita tener una mujer en su armario y un hombre. No sé si, si son similares, Distinto. si es general. Son, son, similares, son similares, o sea, por lo menos la mujer, un imprescindible que debe tener en el armario es un vestido negro. Voy a hablar de los básicos, porque son, son prendas, como te digo, atemporales que tienen que tener sí o sí en un armario. Claro. Una camisa blanca es fundamental. Una camisa blanca te viste muchísimo, tiene mucha funcionalidad, versatilidad, le puedes dar demasiados looks y te puedes sacar de cualquier apuro, sea laboral, sea una cita, sea un encuentro con amigos, sea lo que sea. La camisa blanca es fundamental. Y bueno, una chaqueta. La chaqueta puede ser de jeans o puede ser la chaqueta de cuero. O puede ser eh, un abrigo negro. O sea, son prendas que, que sí o sí tienes que tener en tu armario porque te van a sacar de apuro, como sea, como lo veas. Para las prendas fundamentales para un hombre, igual una camisa blanca. O puede ser también una camisa azul de ese tono, como clarito, ¿sabes? Sí. Eh, también una chaqueta, una chaqueta de cuero. Y un abrigo. Un abrigo negro o un blazer negro, dependiendo de, también del país donde estés. También soy partidaria de usar básicos porque son súper funcionales, le puede dar demasiada utilidad. Puedes mezclarlo con prendas de, de, de vestir, puedes mezclarlo con casual, deportiva, o sea, son una, una variedad de, de, de uso que le puedes dar a la ropa que ni te imaginas. Claro, tomen dato y, y ya saben, si no tienen alguna de estas prendas, consideren tenerla. Para finalizar. Exactamente. Siempre, siempre. En digo una frase y creo que esta está como que anillo al dedo, porque dice, el okay. estilo es un reflejo de tu actitud y tu personalidad. No tengas miedo de ser tú mismo. Tal cual. Y bueno, Tal habla, cual, mucho, sí. habla mucho de... Habla mucho de... De, esto. de hecho, yo soy asesora de imagen y podrías decir, parte de, 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 de cuando nos enseñan a asesorar... Es decir, bueno, el cabello liso, ordenado, o sea, el cabello lisado te genera visualmente una persona ordenada y no sé qué, pero a mí me gusta, mi, por lo menos yo, yo uso mi cabello así, natural, y me encanta y siento que demuestra mi actitud, mi personalidad. Obviamente si voy a salir a un sitio que amerita tener el cabello liso, recogido o algo, lo hago, ¿no? Pero, pero la actitud es súper importante. Es súper importante y es necesario tener seguridad, proyectar seguridad de, de lo que estás haciendo, de cómo, cómo te sientes. Eh, eso, eso marca la diferencia totalmente al momento de, de cualquier situación de tu vida. Totalmente. totalmente. Eh, bueno, sí. nada, sería genial que sigan a Erika para que vean su contenido sí, en bien. su Instagram. Y, y poco y a si poco quieren. estoy subiendo cositas, ideas, tips. Claro, hago, hago muchas interacciones también por las historias para que la gente se, se anime a aprender un poco más, ¿no? Claro, y si quieren una asesoría, también la, la pueden contactar a través de su Instagram. Sí, a través del Instagram se cuadra todo, totalmente. Bueno, ahorita bueno. que estamos en cuarentena, todos tenemos como que esa disponibilidad. Claro, aprovechen. Aprovechen ahora Pero... para renovar su, su armario. Totalmente. Y renovarse. Y son cosas totalmente eh, positivas. Porque, porque ya después que te conoces, sabes al momento de comprar qué te va a quedar bien, sabes, los colores, qué te va a beneficiar. O sea, eso te ayuda en el autoestima, en tu seguridad, en, en tu proyección personal, o sea, en tu te ayuda economía. Muchísimo. La gente, la, en tu economía, total. O sea, la gente piensa que, 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 que asesorar a una persona es simplemente decir, ay, te vas a ver bien con esto. No, es, es más allá de eso. Entonces, como que eh, buscar la manera de eso es como preocuparte por ti, sabes, de cómo, cómo te vas a ver. Uh -huh. Repite tu Instagram, porfa. Erika Abigail, o sea Erika Abigail, con una sola, a. Erika Abigail. No sé okay. igual en el video lo, lo, lo vas a anotar, ¿verdad? ¿Lo dejas sí. o.? Okay, sí, lo voy a poner. Genial. Entonces, bueno, nos ya, vemos en un próximo video. Gracias por, por todos los tips que eh, nos diste. Gracias por esta conversación. No, gracias a ti, gracias por la invitación. Y bueno, sigan la entrevista. También. Síganla porque... Yeah, me me. Claro, porque ahí, ahí van a tener bastante información y de, la verdad, en mi experiencia, si hacen esta asesoría, va a ser totalmente enriquecedora. O sea, no tienen nada que perder. Y van a... Totalmente. Entonces, bueno. Sí, a... o sea, siempre cosas que puedas invertir en uno mismo es positivo, totalmente. Desde conocimiento a cosas que te beneficien en todo. O sea, sí o sí. Total. Muy bueno, muchas gracias. <laughs> Chao.